Hola Snauticos, ¿cómo están? Espero que súper bien. Yo soy Leonardo Snautico y bienvenidos a un nuevo video en mi canal. En esta ocasión voy a intentar imitar alguna tipografía o caligrafía de una página de internet que se llama Dafont. Si no la conoces, te invito a que te des una vuelta por esta página, ya que tiene muchísimos tipos de letra que yo creo que nos pueden servir a todos nosotros. Y antes de comenzar, te invito a que te suscribas a mi canal y actives la campanita de notificaciones para que esta te avise cuando suba un nuevo video y seas de los primeros en verlo. Así que ya no te voy a aburrir con todo esto y acompáñame a ver el video. Y bueno, decidí hacer este video porque la verdad a veces necesitamos un poquito de imaginación o de inspiración para poder hacer algunas letras nuevas, y empecé con esta que pareciera ser sencilla, pero me gustó muchísimo, ya que a veces necesitamos pues unas letras sencillas pero bonitas, y estas me parecieron buena opción, ya que pues son un poquito convencionales pero diferentes al mismo tiempo, y decidí hacerlas con un plumón de punta en bala para que fuera pues más sencillo. Para las siguientes letras la verdad es que decidí hacer primero el boceto, porque como es el título de intentar imitar estas tipografías, pues quería que me saliera pues todo muchísimo pues lo mejor posible, ¿no? Así que pues ya que terminé de hacer todas mis letras, ahora sí utilicé un rotulador para remarcarlas todas. Me gustaron estas porque parecen unas que están ahorita mucho de moda, y considero que estas pueden ser la base de muchísimas letras, porque cuando necesitamos hacer este tipo de letras que rellenamos con el plumón, que yo hago muchísimo, pues esta es la base ideal. La verdad es que me gustaron también bastante, y disculpen si no pongo todo el proceso, pero si lo pusiera se haría un video muy largo, y la verdad no quiero que se aburran. Y ahora vamos a pasar con estas, que pues ya es un tipo de caligrafía, y yo utilicé este Sakura Koi. La verdad es que pues lo estoy dominando, porque la verdad todavía no he practicado mucho con él, pero me gusta el resultado que yo tengo. Y en esta tipografía pues la verdad es que la mayoría son parecidas, y las letras que yo considero que más cambian llegan a ser pues la A mayúscula, la K, la R, la S, la M y la N. Son como las más notorias en cada uno de estos tipos de letra, ya que son diferentes. También la O y la P, como pueden ver. Y esta me gustó muchísimo porque pues igual me sirve para practicar a mí, porque a veces el tipo de presión no es la misma que si la hacemos con un punta bala a un punta pincel. Recuerda que si tienes solamente un punta bala no hay ningún problema, también lo puedes realizar. Y ahora voy a hacer esta tipografía. La verdad es muy parecida a la anterior, pero con este estoy utilizando un plumón muchísimo más fino, y probablemente este tipo de letras nos pueda servir para hacer esta letra como estirada que nos gusta, alargada, y la verdad es que va muy bien. Igual, si no tuvieras un punta pincel lo puedes hacer con cualquier otro plumón. Obviamente pues vamos a tener un poquito más de cuidado, y tendremos que dominar pues también el otro tipo de plumón. Recuerda que esto únicamente es para fomentar tu creatividad y que tengas algún tipo de inspiración. La verdad es que todas las letras que yo estoy haciendo aquí me gustaron mucho, y son letras que yo por lo regular utilizo. No utilizo demasiadas letras, únicamente le voy agregando algunos detalles, y la verdad es que todas las letras que utilicé me gustaron, y por eso se las estoy trayendo. Estas últimas letras que estoy haciendo aquí son pues muy personales, son mías, son las que yo por lo regular hago, y como puedes ver pues como te dije son la base de pues la mayoría de las letras que estas que podemos como rellenar. Y yo considero que cuando hacemos estas letras y no nos quedan muy bien, la magia está en rellenarlas, y podemos pues corregir alguna parte que no nos haya gustado cómo quedó. Yo aquí los estoy rellenando de color gris, pero tú puedes utilizar el color que quieras, y así es como me van a quedar. Y la verdad es que pues yo considero que se ven muchísimo mejor, y espero que te hayan gustado muchísimo todas estas ideas. Estas tipografías que yo hice me gustaron demasiado, y decidí traerlas para ti porque a veces utilizamos diferente tipo de letra en nuestros títulos largos, como bien lo sabemos. Y recuerda que esta página nos puede servir como inspiración para algún tipo de letra que tú quisieras sacar de aquí. Hay muchísimas letras en esta página, te invito a que te des una vuelta. También voy a dejar el link de cada una de las tipografías que yo intenté recrear en la cajita de descripción, por si gustas ir a verlas y decir si se parece, no se parece. y espero que te haya gustado muchísimo el video. No me queda más que recordarte que te suscribas a mi canal, por favor, actives la campanita de notificaciones, me regales un like, dejes un comentario y no te olvides de compartir. Recuerda que en la cajita de descripción puedes encontrar todas mis redes sociales por si gustas ir a seguirme, y no me queda más que despedirme. Yo soy Leonardo Snautico y nos vemos en el siguiente video. ¡Hasta luego!